Ay, ese duele. Uf, el músculo. Uy, eso duele bastante. Mejor. Mejor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Seara Beauty. Yo soy Gladys Seara y hoy estamos aquí en Caracas, nuevamente en el Spa Boté. Hoy vamos a hacer un tratamiento con un fisioterapeuta para aliviar un poco mi cuerpo, sobre todo la espalda, de los dolores por el trabajo en la computadora editando videos, sí, para ustedes. Ustedes son los culpables, pero yo lo hago con mucho gusto. Este canal me encanta y siempre, siempre les quiero agradecer hacerlo posible, porque ustedes lo hacen posible para mí. Y bueno, yo también para ustedes, para que se relajen como lo vamos a hacer a continuación. Disfruten este tratamiento. Bueno, antes de comenzar, te quiero presentar a Ángel, que es mi fisioterapeuta del día de hoy. Ángel, ¿qué vamos a hacer hoy? Muy bien, hoy vamos a aplicar acupuntura en la zona baja y alta de la espalda. Aplicaremos allí también electroestimulación y para terminar el tratamiento, cupping terapia. ¿Y cómo eso me va a ayudar? Muy bien, la acupuntura va a tocar puntos específicos álgicos y por medio de la electroestimulación va a permitir que el músculo se relaje y pierda el dolor. Con la cupping entonces vamos a drenar lo que es la fascia de la espalda, por tanto va a mejorar ese cuadro doloroso que tiene. Ángel, tú eres licenciado en fisioterapia. En fisioterapia, sí señor. Ok. ¿Cada cuánto tiempo me debería hacer un tratamiento como el de hoy? Depende el nivel que tengamos de dolor. Se recomienda entre 1 y 2 sesiones por semana. Al menos 6 sesiones continuas, es decir, un tratamiento de 3 semanas. Bueno, vamos a comenzar porque yo quiero que este estrés se me vaya ya. Están aquí las agüitas. Solo me duele. Lo importante es que aquí va a salir como con una nueva espalda. Okay. Y
así, duele un poquito. Ok. Ay, ese duele. Uf, el músculo. ¿Y también? No, mejor. ¿Qué tal? ¿Bien? Inmediatamente al músculo relajar, las agujas como si se durmieran, ¿no? Descansar. Uy, eso duele bastante. Si te das cuenta, estaba paradita, ¿cierto? Mira cómo relajó. ¿Qué tal allí? ¿Cuál es la diferencia entre la acupuntura y aplicarle esto a la acupuntura? Ajá. La diferencia, primero, el tiempo de la sesión es un poco más corto. La acupuntura sin la electroestimulación se recomienda entre 30 minutos y 45 minutos. Con la electroestimulación se divide el tiempo a la mitad, entre 12 y 15 minutos. Además de eso, hay una estimulación más profunda del músculo que permite entonces tener resultados mucho más rápido que con simplemente la estimulación de los canales energéticos de acupuntura. Es un aporte, ¿no?, que hace también que es el área científica de la fisioterapia todo lo que es el área de medicina tradicional china. Los resultados son fantásticos, los vas a sentir al final de la sesión. Electroestimulación es corriente. Eso es, sí, son descargas eléctricas, son equipos de, estos son equipos básicos. Este, o por sea, menos, en este momento tengo agujas y corriente, en mi espalda. Sí, señor. Por eso se llama electroacupuntura. Es la unión, ¿no?, la fusión de una terapia de medicina tradicional china conjunto con la innovación de las ciencias de la medicina física y rehabilitación para encontrar resultados, pues, favorables para el paciente. Se siente diferente. Distinto, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal la sensación? ¿Bien? Como si fueran piquetes. Uh-huh. Ay, ese duele.
¿Mejor? Y mejor. ¿Qué debería sentir? ¿Qué debería sentir? Como la separación de dos capas. Entonces que separa y cuando cae, cae como ligera. No, pero déjame poner atención, a ver. ¿Qué tal la espalda ahí? Bien. Muy bien.
al otro lado. ¿Qué tal? Bueno, ha sido un placer, señora Gladys. Muy amable, gracias. ¿Qué tal tu espalda? Súper, se bien. Siente mejor, de verdad. Qué bueno. Provocas dormir, ¿cierto? Sí. Sí. Normalmente tiene la acupuntura junto al coping, como son terapias de estimulación y relajación, estimulan la fascia, hay liberación miofascial, lo que genera en el cuerpo esa experiencia como de antiálgica, de relajación, de descanso, que lo que provoca después de la sesión es descanso, dormir. Uno al dormir 45 minutos va a ser un sueño reparador. Vas a sentir que vas a orinar un poco más, porque estás liberando pues líquido del sistema linfático, y vas a sentir eso, como ganas de dormir, y ese sueño va a ser reparador. Entonces, bueno, aprovéchalo cuando puedas dormir. Bueno, gracias. Ha sido un placer. Ya terminamos la sesión de electroacupuntura. Oigan, la verdad, se siente el músculo relajado, sobre todo aquí, que es donde más me dolía. Mira, ya me paso la mano aquí, no me duele, no, esto me dolía demasiado por la computadora. Sí, yo creo que voy a tener que volver con Ángel varias veces porque esto estuvo increíble. Primera vez en mi vida que pruebo acupuntura con electroestimulación y la verdad se siente como que el músculo se contrae y luego se relaja totalmente. Es bien sabroso, aunque sí hay algunos puntitos que me dolieron un poco, pero después te relajas inmediatamente. Bueno, espero que les haya gustado este tratamiento. Dime si te lo harías, porque no todo el mundo se atreve a hacerse acupuntura. Y lo más rico es que esta camilla es caliente, entonces tengo la espalda súper calientica, sabrosa. Gracias por haber visto este video y nos vemos pronto. Chao.